Y eso es algo que les pasó a un grupo de creyentes, y tuvieron 5 advertencias sobre la tendencia a retroceder en la vida cristiana, que son los hebreos. La primera de las advertencias es la más suave, y obviamente no, es la que creo que tiene que ver con la necesidad que nosotros podemos tener hoy acá, que es esta que le puse acá el título, con más diligencia. La diligencia obviamente no es el método de transporte de los cowboys en el lejano oeste, ¿no? Porque uno puede decir, lo asocia con la diligencia de los caballos. ¿Qué tengo que...? La diligencia tiene que ver con una actitud de enfocarse, con una actitud de poner empeño, con una actitud de compromiso con la verdad que Dios nos trae a nuestra vida. Y sabes que yo lo que veo es que la Biblia nunca está conforme con algunas con las virtudes del creyente. Cuando te dice está bueno que ames a los tesalonicenses, dicen que eran conocidos por el trabajo del amor, pero dice que tienen que abundar más y más. O sea, no hay límite, nosotros no podemos quedarnos conformes con las virtudes que tenemos. Si tenemos que hablar de la diligencia en el estudio bíblico o en aplicar la escritura a nuestra vida, es más y más. Entonces, esto que vamos a compartir y vamos a estudiar juntos hoy es para todos nosotros. Los que podemos pensar que estamos, entre comillas, cumpliendo, nunca vamos a cumplir nada con el Señor, o los que por ahí necesitan ajustar un poco más la tuerca, no importa. La exhortación se dirige a todos los creyentes a prestar atención con más diligencia las cosas que hemos oído. Vamos a leer el texto que vamos a estudiar. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Oramos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Ella es el faro que nos guía, es el espejo que nos muestra lo que tenemos que cambiar, es el agua en medio del desierto para nuestra sed. Y queremos hoy rogarte que nos hables, que nos muestres a cada uno en particular qué es lo que debemos mejorar, y que nos animes, Señor, con esta palabra a poner toda la diligencia necesaria para ajustar nuestra vida y que sea cada día más parecida a la vida de Dios. En nombre de Jesús, amén. Bueno, como les mencionaba, la exhortación se dirige a todos. Y si lo lees con detenimiento, el texto, yo encontré 4 motivos por los cuales prestar más atención a la palabra, y espero que esto funcione como yo espero. Estoy aprendiendo, tengan paciencia. Y la primera cosa que el texto nos dice es que existe un gran riesgo, y vamos a repetir la lectura de los versículos 1 al 3, y ahora sí, si alguno quiere, puede leer para todos en voz alta. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros que descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El riesgo, en primer lugar, es a descuidar la palabra. Si vos te observás el texto, y después leemos todos juntos acá, si vos observás el texto, te dice que
con más diligencia tenés que atender las cosas que hemos oído, o sea, la escritura, la palabra de Dios. Está conectada con la idea de deslizarse, y en el versículo 3, con la palabra descuidar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Cuando habla de salvación no está hablando específicamente del momento en que nosotros recibimos a Cristo y tenemos la salvación como si fuese algo que podemos perder, sino se está refiriendo al contenido teológico de la salvación, a la doctrina y a la enseñanza de la palabra de Dios, a lo que debemos hacer y a lo que debemos prestar atención. A eso se está refiriendo ahí cuando dice salvación, porque el Evangelio es el comienzo de la relación con Dios, pero la vida de salvación no termina más, ¿sí? Y en este caso tenemos que ser cuidadosos de no descuidar, dice acá, y yo lo puse acá, la palabra de Dios. Los problemas espirituales son ocasionados por el descuido más que por cualquier falta, otra falta de nuestra parte. Siempre que hay un retroceso en la vida espiritual, y este texto habla a personas que estaban retrocediendo en la vida espiritual, se comienza cuando uno descuida la comunión con Dios, el devocional personal diario, la oración diaria, la comunión con el pueblo de Dios los domingos en el culto. El descuido, para mí, la madre o la raíz de todos los problemas espirituales en la vida creyente es el descuido de la devoción. La devoción es personal y privada. Nadie está con ninguno de nosotros cuando nos acercamos a Dios a diario, como debería ser, y si no es a diario, eso es algo con lo que empezar a trabajar. Cuando a diario abro la palabra de Dios y a diario invoco su nombre y a diario hago mis oraciones por la grandeza de Dios, alabando la grandeza de Dios, agradeciendo las bendiciones que me da, orando por otros y por las necesidades que tengo en mi vida. Si yo descuido esto una o dos veces, no se va a notar tanto en mi conducta en la iglesia. Es más, es la experiencia de todos nosotros, ¿no? ¿Quién puede decir que nunca pasó un día sin leer la Biblia? Pero lo malo de eso es que estamos descuidando la comunión. Y cuando descuidamos la comunión, estamos haciendo algo que está, según el libro de Hebreos, incorrecto y que necesita ser confesado como un pecado. ¿Ven? Si nosotros somos diligentes, vamos a entender que ese aspecto de nuestra vida no puede ser una opción para el creyente. No puede ser una opción de si estoy cansado, si estoy de buen humor, si las cosas me salieron bien, si tengo ganas, si no tengo ganas, si estoy relajado, si estoy tenso. Es una realidad de la necesidad de la vida espiritual diaria que el creyente tiene, de estar conectado con Dios, de estar asido a la cabeza, de que estar bien agarrado y aferrado al Señor Jesucristo todos los días. ¿Saben que cuando empezamos, el primer síntoma de una persona que empieza a dejar su relación personal diaria con Dios es que empieza a faltar la iglesia? Es como se exterioriza. Y que empieza a tener conflictos con otras personas. Y que seguramente empieza a tener otro tipo de problemas, como empieza a tener o racionalizar si es tan importante la vida cristiana, o empieza a tener problemas con la seguridad de salvación, o si vale la pena seguir a Cristo bien de cerca, y todo ese tipo de cosas, ideas que entran a nuestra mente y a nuestra vida, porque nosotros descuidamos la comunión diaria. Si nosotros estamos en comunión diaria con el Señor, estamos en capacidad de ponerle límite a esos pensamientos que no los trae otra persona a nuestra mente, que si no es el diablo. Yo puse acá el devocional personal diario, la oración diaria, la comunión con el pueblo de Dios, los domingos en el culto. Realmente creo que cuando nosotros empezamos a aflojar con la disciplina diaria de la comunión con Dios, la manifestación natural del conflicto con los hermanos y aflojar el resto de las disciplinas que la Biblia nos indica que hagamos.
Y eso es un retroceso de la vida espiritual. Quisiera ser positivo en lo que tengo que compartir, en lo que, o sea, quisiera ser positivo en mi compartir hoy, pero el texto no es positivo. Es un texto que nos lleva a una examinación de cómo andamos en nuestra vida espiritual. Juan 15:5 dice que separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo hablando de la vid verdadera. Nada podemos hacer si estamos separados de Jesucristo, si no estamos en una comunión lo más ininterrumpida posible, lo que implica una confesión de pecado inmediata cuando caemos. Es interesante también el uso de otra palabra, que es la palabra deslizarse o deslizarnos. Fíjense que el versículo 1 dice: con más es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Saben, este texto está lleno de palabras de uso náutico. Yo trabajé en náutica, en palabras de no, estaba aprendí a hacer esquí acuático, estaba todo bueno. Hubo que salvar a alguno que se caía de la lancha o de la del flotador gigante ese que tenía, tirarle un salvavidas, ayudar ahí a las personas. Fue lindo. Era un Baywatch. De la una, ¿no? Pero bueno, fue muy lindo. Siempre estuve con un grupo de gente ahí que siempre nos acordamos de lindo que fue la náutica. Pero hay algo que nosotros teníamos que tener mucho cuidado después de terminar la jornada de trabajo. Era amarrar bien la lancha al muelle y fondear el ancla. Porque, ¿qué pasa si queda suelta? La corriente de la laguna, aunque es una corriente muy débil, se la empieza a llevar para algún lado. Lo más probable es que después se estrelle contra alguna cosa y se destruya. ¿Sí? Entonces nosotros estábamos ahí aprendiendo nudos para que no se desaten las cosas, dejando todo ordenado. Y la palabra esa de deslizar, ¿qué tiene que ver con ese descuido del ancla? Ese descuido de las amarras, de tener las amarras mal atadas o cortadas. O el ancla, el ancla se suelta, o sea, soltarse del ancla. Pero tiene que ver con algo que nosotros hacemos. El texto de Hebreos 6:19, si lo quieren buscar, hay un par de páginas más adelante, dice así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el velo. Y habla el texto anterior de la esperanza a la que hemos acudido para asirnos. Y eso es Cristo. Cristo es el alma, el ancla del alma, la que nos mantiene en un lugar fijo, protegidos, disciplinados, cuidados, para que no nos ocurra nada. Te soltás del ancla y la corriente del mundo, porque el agua o el mar en la Biblia y en el Antiguo Testamento simboliza el mundo, la corriente del mundo te arrastra hasta que tu vida se destruye. Cuanto más lejos te arrastra, más difícil es volver. Así que cuanto más antes, como creyentes, confesemos lo que está mal y hagamos las correcciones, es más fácil y más seguro. ¿Qué riesgo terrible corremos por descuidar la palabra, por descuidar la oración y por descuidar la comunión con la iglesia? A nosotros nos parece que para él no es un domingo. Bueno, es un día que me hicieron las ascensiones. Bueno, es un día que no leí. Bueno, y siempre vamos a tratar de ser indulgentes con nosotros mismos, pero esta escritura no es indulgente con nosotros. Nos dice que nosotros tenemos que poner más diligencia. También tenemos que poner más diligencia porque hay una gran razón por la que prestar atención a la palabra de Dios.
La gran razón es la firmeza de la palabra. Fíjense, en el versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y cuando habla de esa palabra dicha por medio de los ángeles se está refiriendo a la ley, al contenido del Antiguo Testamento, y dice, y no es porque sea menos la palabra del Antiguo Testamento que la del Nuevo Testamento, sino que hay un contraste que ahora en un ratito lo vamos a estudiar. Pero esta palabra fue firme, como toda la palabra de Dios, que es firme, inmutable, segura, en el sentido de que siempre se cumple, ¿sí? Y cuando dice esto, dice que el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? La iglesia ya no tiene la obligación de observar la ley del Antiguo Testamento. Estamos en otra dispensación, que es la gracia. Y la iglesia tiene indicaciones, digamos, más diferentes, en el sentido de que ya la ley no está vigente, pero la ley moral sí sigue vigente. Las leyes, en este caso, perdón, yo me estoy confundiendo un poco acá. Me estoy enredando, por eso me asusté. Quiero que vean un par de versículos. Versículo 1 al 3, vamos a leer esto. Y ahí vamos a hacer el contraste y lo vamos a ordenar. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y acá está el sentido de lo que quiere decir este texto. La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Pero ahora nosotros no estamos bajo esa palabra que dijeron los ángeles, estamos bajo la palabra que dijo Cristo directamente. La revelación final que Dios le da a la iglesia y al mundo para esta época, la dio directamente. Porque el texto de ahí de 1:2 dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. En el original no dice por el Hijo, dice en Hijo. O sea, tomó la forma de un ser humano, pero era Dios hablando. Y el mensaje que vino a dar es la última palabra, y es el mensaje que tiene la iglesia. La palabra por medio de los ángeles fue firme. Imagínense cómo es para nosotros la palabra dicha por Cristo a la iglesia. No la podemos ignorar. Fíjense, versículo 4 dice, hablando de Jesucristo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, evidentemente, los ángeles dieron la primera palabra, y Cristo superior a los ángeles, y Cristo como Dios mismo compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué atención tenemos que poner a esa palabra? Versículo 5. Cristo es el Hijo de Dios, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Versículo 8. Cristo está sentado en el trono, siempre el capítulo 1, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Cristo es el soberano y los ángeles son los siervos, versículo 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies? Nunca se lo dijo a ningún ángel. Y dice, ¿no son todos espíritus ministradores, o sea, sí, servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, fíjense la diferencia que hay, o la importancia, mejor, que tiene que Dios en persona haya venido a hablarnos. Y la diligencia que tenemos que poner a atender las instrucciones que Dios nos da. Y hay dos palabras que nosotros tenemos acá en versículo 2 que quiero que observemos. Esa palabra dicha por mí de los ángeles fue
fue firme, y toda transgresión y desobediencia, dice, recibió justa retribución. Cuando habla de una retribución en ese texto, está diciendo que Dios nos da nuestro merecido. Dicho de otra manera, hay una disciplina, hay una consecuencia cuando nosotros desatendemos la palabra de Dios. Entonces, de la misma manera que como un padre, cuando el hijo se revela su palabra, le aplica una disciplina, Dios también nos aplica las disciplinas a nosotros y nos corrige. Y las dos palabras son toda transgresión y desobediencia. La transgresión es cuando, viste vos, a tu hijo le pones un límite, trazás la raya acá y tu hijo cruza la raya, ¿sí? Porque él es capo, le puede hacer frente, y Dios pone la raya. Y la transgresión es cuando pasamos la raya. Y de la misma manera que nosotros tenemos la obligación como padres de corregir a nuestros hijos, porque Dios nos da el ejemplo, Dios también retribuye las transgresiones. Y las transgresiones son todos esos pecados de no. No matar, no adulterar, no robar, no mentir, ¿viste? Entonces, normalmente los creyentes, cuando les preguntan ¿cómo andas en tu vida espiritual? Bien, no mato, no miento, no ando con mujeres, no, todo no, todo negativo. Pero hay otra parte, que es la desobediencia, que es la desobediencia al mandato positivo. Tenés que, dice la Biblia, no nos dejemos de congregar, debemos amarnos unos a los otros, debemos servirnos unos a los otros, debemos compartir el Evangelio. Y uno dice, ah, pero eso lleva tiempo, ¿no? Y entonces, ¿por qué no viniste el sábado pasado? El sábado, el fin de semana pasado. No, lo que pasa es que el sábado, la vela. Y el domingo, como tenía el auto limpio, salí a pasear con la familia. Necesitábamos esparcimiento. Bueno. Otro argumento que he escuchado, dice, no, lo que pasa es que el sábado tenía que comprar materiales de construcción, podría hacer una reparación en casa. Y el domingo, reparar la casa. Está todo clarificado. Pero Dios quiere que reservemos el domingo para la alabanza y para escuchar la palabra. No para que pongamos, planifiquemos deliberadamente otras actividades. Es diferente cuando pasa una emergencia o tenés una contingencia y no puedes llegar. A que vos planifiques directamente, no está. ¿Cómo se siente Dios? La cuestión es que todo ese tipo de deslizamiento trae consecuencias. Todo ese tipo de deslizamiento trae disciplina a nuestra vida. Nosotros tenemos por Marcos 15 y Mateo 28, 18, 20 la responsabilidad y el privilegio, las dos cosas, de predicar el Evangelio. Y la verdad que hoy yo a la iglesia, después de lo que fue Operación Andrés y todo lo que hicimos, diría, estamos aprobados, ¿sí? Pero no tenemos que aflojar, porque ¿qué dice acá? Tenemos que prestar más atención. Y tiene que ser algo que abundemos y que hagamos más y más. No debemos decir, bueno, ya lo cumplimos, entonces ya está. No, tenemos que continuar con nuestra tarea y aprovechando las oportunidades de compartir el Evangelio. Estoy muy pasado de tiempo, tengo una linda ilustración que vamos a recibir. Y la otra cosa, no sé si esto tengo acá. Es el servicio. Primera, una que busque Gálatas 5.13 y alguien que busque 1 Tesalonicenses 1.3. A ver, vamos. Gálatas 5.13. Nosotros tenemos una lectora oficial en la escuela bíblica, buscando en cuanto a Yanina. ¿Andrea? ¿Está? Oh, no puedo hacer. Bueno, entonces vamos a buscarlo. ¿Vos vas a leer? Dale.
nosotros, hermanos, la libertad fue que llamados. Solamente que no se haya libertad en el pasión para la carne, sino servimos por amor los unos a los otros. Servimos por amor los unos a los otros. Un mandamiento de Dios. ¿Sí? Y en 1 Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Entonces, por un lado, Dios nos pide que nos sirvamos unos a otros. Por otro lado, Dios dice que la fe verdadera obra y el amor verdadero trabaja. Y la esperanza, ¿sí?, es constante. Fíjense, obra constante, trabajo constante en el servicio de los hermanos. ¿Ves que lo que Dios nos da, porque Dios es el que derrama en nuestros corazones el amor, lo que Dios nos da nos impulsa a hacer obras positivas de servicio? El amor no es para, no es un sentimiento que yo me guardo en mi corazón y digo, ¿cómo amo a los hermanos? ¿Cómo amo al Señor? Y me voy a casa y me duermo un rato. O juego a los jueguitos electrónicos. O cualquier otro tipo de pasatiempo que hace que se... No tan mal, pero descontroladamente hace que te pierdas la vida si te descuidas. ¿Sí? Pero en este caso lo que quiero decirte es, el creyente está capacitado por Dios para servir y va a encontrar el gozo en el servicio. Y nosotros tenemos que prestar atención a esto y servirnos por amor unos a otros. No estoy hablando de servir en la iglesia, de un servicio en la iglesia. Si lo haces, está bien, porque estás sirviendo a los demás con tu trabajo. ¿Sí? Pero estoy hablando de algo que es más básico. El interés por el otro, el amor por el otro, el cuidado por el otro. El que no nos sea indiferente la vida del otro, el hacer algo por alguien. Porque primero lo quise hacer algo para Dios y entonces Dios me da para que lo haga por mis hermanos. ¿Sabes que la iglesia es un lugar espectacular para aprovechar esas oportunidades? Vos venís a la iglesia y hay alguien que está con un problema, le preguntás cómo andás y te dice, no, mira, me pasa la cosa, o sabemos ahora porque tenemos estas conexiones de que todos sabemos un montón de cosas, y vos te encontrás con alguien y sabés que está pasando por un mal momento y vos podés decir, mira, me gustaría hablar con vos. O estuve hablando por vos. O ¿qué necesitas? ¿Necesitas algo? Y la oportunidad de servirnos por amor unos a otros. Si no venís a la iglesia, se te perdés oportunidades. Siempre hay oportunidades dentro del cuerpo, si uno sabe preguntar, si uno se involucra y si uno verdaderamente con amor intenta ayudar. Vamos avanzando. Una gran retribución por no hacer esto que Dios nos pide, de prestar atención y diligencia a lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque el versículo dice así. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La palabra retribución tiene que ver con la disciplina de Dios, ya lo mencioné. Lo que está diciendo es que ninguna persona puede ser indiferente a la palabra de Dios y salir impune. No podemos tratar a Dios como que si Él nos dice que nosotros tenemos que hacer algo con nuestra vida, nosotros decir, bueno, pasó un cargo. Menospreciando la palabra de Dios, no podemos hacer eso. El Señor dice, lo que escribí ahí, va a dar retribución por actitudes descuidadas hacia la palabra. A veces parece que desechamos la palabra con nuestra indiferencia, cuidado con eso. Y hay otra cosa que el texto está diciendo, dice que el Señor tiene poder sobre nosotros y va a disciplinar en el presente, como lo hizo en el pasado con el pueblo de Israel, por toda desobediencia. ¿Sabes que pensando en el servicio y en la predicación y en la desobediencia, el Señor trajo a mi corazón la experiencia de Jonás? No sé si leíste el libro de Jonás, pero yo te voy a contar. Dios le mandó a Jonás ir a predicar a un lugar. ¿Ves? Le dio un mandato de comisión, ¿sí? Un mandato de obediencia. Y Jonás dijo, no quiero.
Y dice que justo, casualmente, una nave, o sea, un barco de aquella época, no era como ahora que había aviones que te vas a cualquier lado, una nave se iba a un lugar muy lejano que se llama Tarsis. Y Israel sabía que la presencia de Dios estaba en el templo. Y pensó él, bueno, me tomo la nave, me voy lejos de Dios y Dios no me va a... Dios me va a... se va a olvidar de mí. No sé qué habrá pensado. Es una ocurrencia de este momento. Y me hace pensar que cuando nosotros queremos desobedecer a Dios, no es que de casualidad justo tenemos una oportunidad, sino que Satanás ya te prepara el barco. Y cuando vos ves el barco preparado, decís, lo tomo. Y ya ahí empezamos a dudar en nuestra mente. Tenemos que ser cuidadosos en eso y lo tenemos que saber. Después hay otra cosa que me llamó la atención, porque por más que Jonás quiso desobedecer, Dios dice que mandó al mar y el mar produjo una tormenta. Entonces los marineros tenían que echar de la nave a Jonás al mar, y Dios había mandado a un gran pez que se tragara a Jonás. Después Dios le mandó al pez que vomitara a Jonás en la costa. Después Jonás fue a predicar. Y sí, después de haber pasado 3 días entre el vientre de un pez, creo que cualquiera de nosotros estaría convencido de obedecer, ¿no? Y es una experiencia en lo que no he pasado. Pero a veces uno está disciplinado por el Señor y sabe que está disciplinado por el Señor, y cuando sabes, te sentís un poquito en el vientre del pez. Un poquito. No es la experiencia completa, pero un poquito. ¿Viste? Cuando vos sabés que lo que te está pasando es consecuencia de haber abandonado la palabra de Dios, de haber descuidado la vida espiritual, de haberle dado prioridad a otras cosas por sobre la voluntad de Dios para tu vida, y eso trajo una consecuencia. ¿Sabes qué? A veces las consecuencias no son instantáneas, ¿no? Dios da oportunidades, oportunidades, oportunidades hasta que un momento disciplina. Pero la Biblia habla de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Y qué hay entre que se siembra y se cosecha? Tiempo. Así que vos vas sembrando, pensando que no va a pasar nada, y un día aparece el resultado de tu siembra y de mi siembra. Si no lo corrijo, si no lo corriges. Pero no termine con la historia de Jonás. Después, Dios le mandó a una planta crecer para darle sombra a Jonás, porque estaba en el desierto. Después Dios le mandó a un gusano comerse la planta, y el gusano se comió la planta porque le quería dar una lección a Jonás. Pero Jonás seguía resistiendo la voluntad de Dios. ¿Qué lección hay? El mar obedece a Dios, el pez obedece a Dios, el pez obedece a Dios, la planta obedece a Dios, el gusano obedece a Dios, y el hombre resiste la voluntad de Dios. ¿Qué lección? ¿Qué lección? Por tanto, es necesario que con más diligencia aprendamos a las cosas que hemos oído. Si Dios te está hablando, es necesario que corrijamos lo que debemos. Después hay una gran revelación. Voy a tratar de ser breve con esto y te lo voy a mencionar rápidamente. Versículo 3 y 4 habla que Cristo... Versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? Si ellos no escaparon, nosotros tampoco vamos a escapar del... Si Jonás no se escapó, nosotros tampoco vamos a escapar del descuido, de la disciplina de la vida cristiana, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. La gran revelación que hay en Cristo, que Cristo nos dio, es única por su origen, procede directamente de Jesucristo. Es única por su transmisión. Llegó a los hebreos por personas que habían escuchado directamente del labio de Jesucristo, y llega hasta nosotros hoy directamente por personas que fueron testigos de Cristo y que escribieron bajo la influencia del Espíritu Santo, transmitiéndonos a cada uno de nosotros el pensamiento de Dios de la manera que Dios quería expresarlo.
tenemos la palabra de Dios, que es totalmente segura y confiable. Y tercero, es única por su efectividad. ¿Sabes qué? La última reflexión que nos ayuda a examinarnos es esta. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios en tu vida? Dice acá que en el versículo 4 decía que había señales y prodigios y diversos milagros. Yo creo que el mayor milagro que hay es cuando Dios transforma a una persona mala en buena. Creo que lo puse en tu canal. Se van a reír algunos que me conocen porque puse un frasco de la amoxicilina. Yo vendo esto. Estoy haciendo propaganda en la laboratorio. Vos sabés que el frasco de amoxicilina es un frasco grande, tiene un polvo, poquito polvo, y te pone una marca y te deja un pulmón el frasco, ¿no? La idea es que vos pongas el agua hasta la marca, no pases de la marca, y después el pulmón es para que lo puedas agitar y la suspensión se diluya y tenga la potencia necesaria. Ahora, si vos crees que sos más sabio que lo que hicieron el componente, el remedio, y decís, lo voy a llenar hasta arriba para que me rinda más, ¿sí? Por si necesito unas dosis adicionales, y lo agitás, ¿sí? Pero lo llenaste hasta el tope, ¿sí? No se mezcló bien, vos lo tomás y sabés qué va a pasar. No va a tener el efecto que necesitas y te vas a infectar peor. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nuestra mente dice, no es tan así. Y lo hablando en mi propio corazón, y lo racionalizo y digo, bueno, esto sí, pero yo ya estoy para otra cosa, tengo otra edad, yo qué propósito puedo tener. Y empezás a poner cualquier tipo de excusas diluyendo el efecto de la palabra de Dios en tu vida, te vas a infectar peor. Pero si le damos la atención que debemos dar a la palabra de Dios, y corregimos lo que tenemos que corregir, la palabra tiene ese efecto santificador en nuestra vida, ese efecto transformador, y vamos a dar un fruto con el nombre de Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje de